Son albañiles. ¿Son tuyos ya? Oh!
la presencia de vaqueros, caporales y payasos que en ocasiones hacen de salvaguarda de un jinete que puede encontrarse en peligro. Pero sobre todo, a Dios, darle las gracias porque al final todos y cada uno de estos toros de reparo nos regalen lo mejor de sí. Y sobre todo lo mejor de eso, el reparo. El reparo que es materia prima y para ello, la fábrica de reparo se encuentra presente en esta localidad, Rancho El Aguaje. Gracias, sobre todo quisiera decirte Dios, porque al final de esta jornada nos permitas ver sanos y salvos a todos y cada uno y supremacía jalisciense. Gracias Dios por dejarnos amar, vivir plenamente el jaripeo, ranchero, profesional. Venga el aplauso público, la Diana, mi banda, suerte ganadero, suerte jinetes. ¡Suerte, público! ¡Que la disfrutes! ¡Que la izquierda para quedar cerquita, para meter de mano, para alcanzar el lazo de este comino número uno, niño santo! Parece que los pequeños frutos de la escuela fueron tu destino, darte el lugar, alentarte hacia el centro, en la parte delantera, la suela del cuerpo del año, para que te ayude a tomar la cerquita de la suerte. Para
Tranquilidad,
no lo más, no puedo, desprendió, lo puso en el piso, le ha ganado la batalla, este chilenito por amor, chilenito espectacularísimo. Cuidado, 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 que sí, a ver, déjame verlo. Vaya que sí es un feliz. Se arriesga con tranquilidad, donde lleva prisa, claro que no, que se muy sobre todo y con todo, pero le pongo un poquito de parsimonia, tranquilidad, serenidad. Quiero hacer las cosas de la manera justa. ¡Puerta, se abre! ¡Ya está desde el pequeño chilenito, chilenito que se desprende de nuestro espectacular! ¡No lo va, no puedo! Desprendió, lo puso en el piso, le ha ganado la batalla. Este chilenito por amor. Bomba, llega el graderío. Voy contigo, ya se presenta. El de Melaque, con las cámaras, desde el de afuera. Ahí con los cuatro caporales y los dueños de la divisa, la puerta se viene, la puerta se viene. Ahí está el americano, que con tres reparos, casi cuatro, depositó el misa en el piso y así terminó el juego. De la supremacía caliente. Ahí son los mismos cuatro capurales y los dueños de la divisa, la puerta se viene, la puerta se viene. Ahí está el americano, que con tres reparos, casi cuatro, depositó el misa en el piso y así terminó. Bravísimo, muchas gracias. Es la número 7. En la 7 viene Mago. Este Mago tiene una historia interesante. Este toro también se le compró a Federico. Rancho de la Guaje, los bárbaros de Jalisco, el hijo del cabrito costarricense. Mago se llama y hace magia con el reparo. Puerta inmediata se abre y ahí está Patitas y Mago. Mago y Patitas con todo, agárrense Patitas por los bolsillos, brinden los espectáculos, no se pudo. A las gambetas, a las sacudidas brutales se fue. El estudio de lealtad. Thank you.
forjada de cabos. Terminando poco a poco el reparo, la situación con la mano bien metida a la derecha, el metal aprovecha inmediato cuando caen los cabezales. Gana de cabos, le desprende la escuela y... ¡Gracias!
y justo en esa distancia, a la mitad, se encuentra ubicado un pueblo muy pintoresco, muy grande, en los lomos del toro número 11, el sexto y el último mexicano. Este se llama Arma de Guerra Única, la última grapa, por supuesto, si es la única, es la primera y es la última también, y en eso está en este momento trabajando la gente. Más temas por acá por otro lado, si hay tiempo allá en el cajón de los sustos, usted no lo hace saber, Kiko La Soda. Tenemos música, órale, bueno. Felicidades de tus amigos y tus alumnos, como 35 generaciones aquí en la fila. Felicidades a los maestros. Educación social. ¡Manda! Ah, a ver, dime.